tiene que hablar primero y viene a traducir. Y luego tiene que cantar. Ok. Plaza por plaza. Habla. Hola. Hola. Hay out there. Sin Cristo no hubiera venido. If my Jesus would have come. Si no hubiera nacido en Belén. If he would have been born in Bethlehem. Todo el mundo se hubiera perdido. Todo el mundo se hubiera perdido. All the world would have been lost. Solo Satán fuera el dueño de él. Only Satan would have been the owner of the world. Owner. Pero Cristo que tanto nos ama. But Christ that loves us so much. Pero Cristo que tanto nos quiere. But Christ that loves us so much. Vino el mundo a salvar a las almas. Came to earth to save souls. Por eso es que Satán ya no puede. That's why Satan cannot. Cuando Cristo venga del cielo. When Jesus comes from heaven. En las nubes todos lo verán. In the clouds, everybody will see him. Satanás temblará de miedo. Satan is gonna be trembling. Porque muy pronto se va a su lugar. Because very soon he'll be in his place. Yeah. En el lago de fuego y azufre. In the lake of fire and sulfur. Satanás vivirá para siempre. Satan will live forever. Tantas cosas que hizo en el mundo. He did so many things. Ay, anduvo engañando a la gente. He was deceiving all the people. ¿Listo? Sí, pues cortito le dije. Ajá. Ok, ahora vas a cantarla. Híjole, con permiso, mano. Si mi Cristo no hubiera venido, si no hubiera nacido en Belén, todo el mundo se hubiera perdido, solo Satán fuera dueño de él. Todo el mundo se hubiera perdido, solo Satán fuera dueño de él. Pero Cristo que tanto nos ama, pero Cristo que tanto nos quiere, vino al mundo a salvar a las almas, por eso es que Satán ya no puede. Vino al mundo a salvar a las almas, por eso es que Satán ya no puede. Cuando Cristo venga del cielo, en las nubes todos lo verán. Satanás temblará de miedo, porque muy pronto se va a su lugar. Satanás temblará de miedo, porque muy pronto se va a su lugar. En el lago de fuego y azufre, Satanás vivirá para siempre. Tantas cosas que hizo en el mundo, ahí anduvo engañando a la gente. Tantas cosas que hizo en el mundo, ahí anduvo engañando a la gente. Necesita largo, pero de una vez lo canto mejor porque me turbo así por palabras. ¿Cómo quiere cantarlo? Ajá. Pero ya no le da tiempo a Elina, pues. ¿No quieres decirle primero? Bueno, voy a ver si puedo, pero sí me turbo mucho. Adán y Eva pecaron. Desobedeciendo a Dios. God. Le hicieron caso a Satán. They obeyed Satan. Escucharon bien su voz. They heard his voice. Satán tenía una serpiente. Satan had a serpent. Muy astuta y muy ligera. Very sharp and light. Él mismo la preparó. He himself prepared. Para que hablara con Eva. To speak. Eva andaba por allí. Eve was walking around. Ausente de su marido. Absent of her husband. Yeah.
Ya. Ya se fue. Cuando llegó la serpiente. When the serpent came to her. Y luego le dijo. And then she said. Then he said. Que comiera de aquel árbol. To eat from the tree. Que Dios le había prohibido. That God had forbidden her to eat. Eva luego obedeció. Eve obeyed immediately. Y luego empezó a comer. And after that it started eating. Mas no se lo imaginó. But she didn't imagine. Lo que le iba a suceder. What was going to happen to her. Primero Eva comió. First, Eve ate it. De aquel fruto venenoso. From that poison fruit. Pero no se conformó. But she didn't. Le dio también a su esposo. She didn't conform, but she didn't just conform to it, she also gave to her husband. Primero Eva cayó. First, Eve fell. En las manos de Satán. Satan's hand. A los poquitos momentos. And a few moments later. Cayó nuestro padre Adán. Our father Adam fell. Así que ya habían comido. So the ones they both ate. Vieron que estaban desnudos. They found themselves naked. Y se fueron a esconder. And they went to hide themselves. En el lugar más oscuro. In the darkest place. Pero Dios ya bien sabía. But God, he knew it. Lo que Adán estaba haciendo. What Adam was doing. Pero mientras él venía. Meanwhile, while God was coming. Satanás estaba riendo. Satan was laughing. Satanás estaba riendo porque él ya había ganado. Satan was laughing because he had won. Engañó a Adán y a Eva. He deceived Adam and Eve. Y ya los tenía a su lado. And he had them in his side. Cuando Jehová llegó al huerto. When Jehovah came to the Adán estaba escondido. Adam was hiding. Se contaba como muerto. He was counting himself as dead. Porque a Dios había ofendido. Because he had offended God. Hermanos, mucho cuidado. Brothers, be careful. No les vaya a suceder. No les vaya a suceder. Don't let this happen to you. Que cometan un pecado por causa de la mujer. Por causa de la mujer, Adán perdió el paraíso. Pues no quiso obedecer lo que nuestro Dios le dijo. Que no comiera del árbol. Porque estaba prohibido. Adán lo llevó a la broma. Adán lo llevó a la broma. Vale que con Dios se juega. Vale que con Dios se juega. Después que ya había comido, le echaba la culpa a Eva. After he ate the fruit, he blamed Eve. Satanás quiere engañarnos. Satan wants to deceive us. Pero no es muy seguro. But it's not very certain, I'm sure. Engañó a Adán y a Eva. He deceived Adam and Eve. Pero con Cristo no pudo. But with Christ he could. He couldn't do it. Aleluya. Amen. Pero con Cristo no pudo ni con nosotros podrá. Amen. But with Christ he could then deceive Christ and he won't either.
porque tenemos a Cristo, porque tenemos a Cristo y al Padre Celestial. Ya me voy a despedir. I'm going to dismiss now. Bueno, ya que todos, ya me voy a despedir, pero me da sentimiento. I'm going to dismiss, but I feel sorrow. De nuestros primeros padres. First fathers. Antes estaban muy contentos. They before were very content. Pero desobedecieron. But in disobedience, in disobeying. Y Dios lo sacó del huerto. They got put out of the garden. Yeah. Cántelo. Aquí están grabando. Pero no estoy hablando. Puede decir otra vez. Sí, pero ahorita. Sí, gracias, hermana. Adán y Eva pecaron, desobedeciendo a Dios. Le hicieron caso a Satán, escucharon bien su voz. Satán tenía una serpiente muy astuta y muy ligera. Él mismo la preparó para que hablara con Eva. Eva andaba por ahí, ausente de su marido. Cuando llegó la serpiente y luego le dijo que comiera de aquel árbol que Dios le había prohibido. Eva luego obedeció y luego empezó a comer, mas no se lo imaginó lo que le iba a suceder. Primero Eva comió de aquel fruto venenoso, pero no se conformó, le dio también a su esposo. Primero Eva cayó en las manos de Satán. A los poquitos momentos cayó nuestro padre Adán. Así que ya habían comido, vieron que estaban desnudos y se fueron a esconder en el lugar más oscuro. Pero Dios ya bien sabía lo que Adán estaba haciendo. Pero mientras él venía, Satanás estaba riendo. Satanás estaba riendo porque él ya había ganado. Engañó a Adán y a Eva y ya los tenía a su lado. Satanás quiere engañarnos, pero no es muy seguro. No, hermano, perdón, me faltó. Yo me estoy turbando yo. Ajá. Cuando Jehová llegó al huerto, sí. Adán estaba escondido. Ajá. Se contaba como muerto porque a Dios había ofendido. Hermanos, mucho cuidado, no les vaya a suceder que cometan un pecado por causa de la mujer. Que cometan un pecado por causa de la mujer. Por causa de la mujer, Adán perdió el paraíso, pues no quiso obedecer lo que nuestro Dios le dijo, que no comiera del árbol porque estaba prohibido. Adán lo llevó a la broma, vale que con Dios se juega. Así que ya había comido, le echaba la culpa a Eva. Así que ya había comido, le echaba la culpa a Eva. Satanás quiere engañarnos, pero no es muy seguro. Engañó a Adán y a Eva, pero con Cristo no pudo. Pero con Cristo no pudo, ni con nosotros podrá. Porque tenemos a Cristo y al Padre Celestial. Porque tenemos a Cristo y al Padre Celestial. Ya me voy a despedir, pero me da sentimiento. De nuestros primeros padres, antes estaban muy contentos,
Entonces, voy a buscar un...